los acontecimientos en forma internacional pueden afectar la forma en que nosotros operamos internacionalmente. Déjame que te explique y veamos análisis, porque uno entendiendo esto, uno puede mejorar sus resultados internacionales. Y eso es la idea. La idea es que podamos obtener mejores acuerdos de distintas naciones que nos facilita a nuestras empresas, a nuestra economía, a nuestro país, una mejor sostenibilidad, porque estamos diversificando el riesgo. Una de las cosas en las negociaciones internacionales, algo que tenemos que tener cuidado, es tener control en tus emociones. ¿Por qué? Porque la gente actúa distinto en distintos países y por ahí no nos damos cuenta, pero tenemos que darnos cuenta. Tenemos que actuar en distintos lugares, pero nunca, nunca reaccionar. Y muchas veces, cuando estamos en economías distintas, cuando estamos en países distintos, cuando estamos en culturas distintas, nos da esa sensación de reacción, ¿no? Y yo quiero que vos actúes. Yo quiero que veas estos 5 puntos que te voy a dar. Y tenemos otro video también sobre este tipo de negociaciones internacionales que te van a ayudar a darte cuenta cómo prepararte, ya sea una negociación grande o chiquita, que le estés haciendo a través de WhatsApp, que le estés haciendo a través de Facebook, que le estés haciendo a través de LinkedIn, no importa. El tema está que tenés que controlar tus emociones y cómo te vas a comunicar para que la gente vea un tono de voz, vea una forma de comunicación que sea similar, que sea aceptable y no como ser, a veces los italianos gritan, se mueven, a veces, y uno no entiende si está enojado o no. ¿No? ¿Cómo es el tema? O se enojan entre ellos, se gritan entre ellos y uno dice, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces, siempre busca eso. Busca tener un tono de voz que pueda ser internacional. También, pedí ayuda. Pedí ayuda. Es simple, pero es muy importante saber pedir ayuda. Y ponme tus comentarios. ¿Estás negociando internacionalmente? ¿Tenés algún negocio que puedes hacer internacional? Ponme tus comentarios acá y nosotros te ayudamos. Tenemos una persona de un país sudamericano haciendo negocios con China y él no pensaba, y nosotros le enseñamos, pero ¿sabes Google Translate? Hicimos Google Translate, otro con Ucrania, ¿no? Usas el Google Translate y empezás a comunicarte. Por eso hay formas comunes, prácticas que quiero que les aprendan. Google Translate es fundamental y analiza esa parte y pone, por favor, esto es Google Translate, yo quiero que entiendas que si hay algo que no se puede comprender o está mal, no es que nosotros estemos haciendo sino esto. Y así la gente, y de ahí pasamos al inglés. El segundo punto, en las negociaciones internacionales, la flexibilidad. Tenemos que ser abiertos, tenemos que estar abiertos a pensar distinto y tenés que plantearlo en tu documento. Tenés que decirle, mirá, si nosotros pensamos, estamos abiertos a buscar un intercambio, buscar esto o lo otro, ¿qué pasa con tal cosa? Porque nosotros estamos interesados, como ustedes, en buscar mutuos beneficios. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, la parte dice, oh, sí, sí. Y queremos conocer cuáles pueden llegar a ser tus dificultades para lograr un acuerdo con nosotros. Ahí, en un acuerdo hicimos dificultades financieras. Y nosotros estábamos aquí en Estados Unidos, ¿no es cierto? Una compañía de acá de Estados Unidos, de Nueva York, estamos haciendo un negocio con India, una empresa muy grande en India. Y cuando ellos nos estudiaron, cuando ellos vieron, hicieron toda la due diligence para ver quién era mi cliente acá en Estados Unidos, se dieron cuenta que éramos muy serios y que el gran problema nuestro era la parte financiera, era demasiado lo que ellos exigían que se pidiera. Dicen, no, bueno, vamos a arreglarlo eso. ¿Qué? Y entonces, sé flexible, está abierto, seguí, avanzá, pedí, preguntá, te vas a sorprender. Pero siempre tenés que tener una muy buena reputación, busca eso. El tercer punto que quiero charlar, te va a ayudar, son estas estrategias que realmente nos dan, nos empujan en esta negociación. Y te invito a que te conectes con la gente a través del WhatsApp, a través de Facebook, Instagram, LinkedIn. Conectate, habla con la gente. Mientras más gente conozcas en distintas partes del mundo, más suerte vas a tener en tus negociaciones. Después, el tercer punto es, tenemos que
Tener un compromiso realista en lo que podemos lograr, en las cosas que se pueden hacer, en las cosas que queremos hacer. Por ahí pedimos cosas que no son tan realistas, ¿no? Y eso nos puede perjudicar en esta discusión. Veamos las cosas que son realistas y acá está la parte que es clave. Y quiero que conozcas qué alternativas tenés a eso. Porque uno tiene una alternativa, entonces de ahí uno sabe lo que puede ser realista de lo que te estoy pidiendo. Si mi alternativa es irme y comprarlo por 100, yo te puedo estar pidiendo pagarlo 80, puesto acá en Estados Unidos. Porque, y bueno, y de ahí empezamos a trabajar, pero yo tengo una alternativa, pero quiero hacer una operación internacional justamente para reducir un costo, para mejorar mi calidad, para, por algún motivo estamos tratando. Entonces, que se pueda hacer, pero analiza tu alternativa. El análisis de la alternativa es clave. Y mucha gente se olvida. Acá tienes un video sobre BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA. BATNA. Los tenés acá, tenés como 6 o 7 videos y tenés la parte práctica de estos. Yo te invito a que lo veas porque tanto la parte internacional como la parte doméstica es fundamental entender y comprender tu BATNA. Es más, mira, en esta hoja que la podés encontrar acá abajo y poneme tus comentarios, pero esta hoja la podés encontrar, son las 10 preguntas más importantes. Y vos fíjate que la pregunta número 6 dice identificar posibles alternativas. Esas alternativas es el BATNA, posibles alternativas que vamos a hacer. Siempre, ya sea internacional o doméstico, pero internacional tenemos que mantener las cosas realistas y muchas veces no se ven, no parecen realistas. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de tener una alternativa y poder ver. ¿Por qué? Porque si te preguntan, no, mira, tenemos esta oportunidad acá y ellos van a querer aprender más de eso. Estamos hablando internacionalmente y eso ayuda a ambas partes a conocerse más. También te recomiendo este libro, Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir, es fantástico, tiene 7 pasos para cualquier tipo de negociación. Porque uno de los grandes problemas es que la gente no sigue un proceso. La gente va y habla. Y eso es el peor error. Los grandes negociadores son la gente que sabe que ellos siguen un proceso. Y ellos no se mueven del proceso, pero no se focalizan en el resultado. Se focalizan en el proceso y van en el proceso. Y ahí es donde generan grandes diferencias. ¿Por qué? Porque saben cuál es lógicamente un paso al otro. Uno de los pasos en todo proceso es algo. Y decime si no te pasa a vos que tenés miedo a pedir. Porque todos nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes, 80%, tiene miedo a pedir. Porque no sabe qué es lo otro. Y si no tenés miedo a pedir, es porque estás pidiendo muy poco. Es porque estás siendo mediocre. Te invito a que realmente te dé miedo al pedir. A que empieces a buscar más de lo que tu empresa o vos te mereces. Pedí un aumento de sueldo, pero pedí un número que te dé miedo. Vas a ver cómo. Y empezás a hablar, empezás a ver qué podrías hacer para obtener ese número. No sé. Preguntá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué valor puedo traer a la empresa? Y ahí es donde empezamos a hablar. Por eso, busca Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en cualquier Amazon, está en toda parte del mundo. Y te va a ayudar a justamente trabajar en eso. Punto 4 que quiero discutir es confirma y verifica todo acuerdo. Tenemos que confirmar, estamos logrando un acuerdo, no estamos entendiendo en esto, en otro. Bueno, confirmalo, hablalo bien, confirmalo, pero verifica que lo que vos entendiste, tus notas dicen esto, lo otro. Entonces, y esto lo interpretás así, esto lo ves así, esto lo revisás y hablalo. Para que ambas partes puedan comprender, que ambas partes puedan sentirse cómodas en cómo van a suceder las cosas. En comparar notas, en comparar esto. Y eso no solo se puede confirmar, sino tenemos que verificar. Eso es como un paso extra que hay que inteligentemente podemos decir, mira, ¿por qué no verificamos lo que estuvimos hablando, que nos hayamos estado entendiendo bien? Sería bárbaro, porque sería, ahora lo podemos seguir hablando y discutir, pero volver de nuevo
desde cero y malinterpretaciones puede llegar a ser peligroso para nuestro acuerdo. Para salvar toda esta inversión en tiempo, en recursos, en esto, siempre hace falta. Y yo sé que uno está cansado, uno quiere avanzar, ¿o no? Poneme en los comentarios tuyos y suscríbete al canal nuestro. Poneme para... Y escribí un comentario para ayudar a otra gente. La otra gente se ve y ve que esta negociación internacional es fundamental. Y si tenés gente, estudiantes, dales a conocer. Porque los chicos cada vez más están comunicándose y trabajando en forma internacional. Es brillante. Es algo que nosotros no lo habíamos hecho en nuestro tiempo de universidad. Y el quinto punto. Obviamente, yo soy internacional. Viví en varios países en Latinoamérica, en Europa y ahora en Estados Unidos. Bueno, y por último, el quinto punto es prepárate para el no éxito. Escucha esto porque no mucha gente lo sabe. Y muchas cosas de esto, muchos secretos de esto te los doy en el libro. Tenés 110 preguntas claves que quiero que hagas durante la negociación, porque mientras mejores preguntas hagas, más inteligente te vas a ver. Y mientras más inteligente te veas, más te van a respetar. Y mejores acuerdos vas a lograr, se da, como te digo, créeme. Entonces, prepárate para el no arreglo. Cuidado con hablar de más. Hay gente que habla de más en las negociaciones y si no hay arreglo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo sacamos todo? Toda esa información que dimos y que ahora estamos expuestos porque ellos pueden comunicarse con esta otra gente. ¿Y qué alternativas tengo si no hay acuerdo? Estos puntos son fundamentales que los discutamos. Y te digo, es la práctica. Porque muchos creen hablar. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa si no logramos el acuerdo? Esas cosas que se dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuidado, filtra. Que tu equipo conozca muy bien lo que se puede y lo que no se puede. Y las cosas que vamos a decir, mira, en este momento no podemos revelar esto porque no está el acuerdo firmado, pero nosotros te lo vamos a revelar y es más o menos así, ¿no? Eso es fundamental, porque eso es la práctica, esa es la verdad de todas estas negociaciones que tenemos que tener cuidado, porque si estamos entrando en un país y no logramos con un distribuidor y nos vamos al otro, perdés cuidado que él va a tratar de pararte eso, ¿ah? Y no... No lo dejes. Vamos ya mismo a ver otro video sobre negociaciones internacionales. Vamos ya.